Dicen violencia tras las elecciones y miedo al puchedazo. Dicen las encuestas más preocupantes del duelo de Kamala y Trump. El señor Vera, es que después de lo que vimos en el 2020, claro, eh, las encuestas, que ahora mismo está, está Trump ganando sobre todo en los estados clave, pues como te empiecen a registrar ciudadanos que no son ciudadanos, como empiecen a votar los muertos, como empiecen a votar en un estado y en otro estado, como empiezan a contar los votos con las Smart matis y como se vaya a la luz a las 4 de la mañana, el señor Trump, pues que se olvide de ganar, ¿no? Si Trump gana, va a ganar contra, contra todos. Porque, bueno, ahora tiene a Elon Musk, que en fin es un apoyo importante, porque efectivamente Elon Musk pues, es uno de los, yo creo que es el más rico del mundo en de ese momento, ¿no? Pero. ...todo el poder económico, todos los demás... ...todas las grandes corporaciones... ...todos los apoyos que tiene el Partido Demócrata... Eh, ...empezando por Soros... ...que es el principal financiador... Eh, ...todos están integrados... Entre, ...entregados a Kamala Harris... ...y por supuesto incluso... ...la mayor parte de las encuestas... M, ...que las hacen los medios que son pro-demócratas... Eh, ...también van orientadas en ese sentido... ...si Trump gana será contra el sistema... ...y es... Eh, ...oye, Sergio una victoria más que meritoria porque, en fin, cuando todo el sistema se une contra él es difícil de verdad que pueda ganar, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, ya efectivamente faltan tres semanas, no, no queda nada ¿Van a ser eh, unas elecciones al estilo Venezuela? hombre no creo eh o sea a no a la es imposible bueno no sé imposible veinte bueno, no de no que tíos. sea imposible nada en la vida pero pero bueno en fin en fin que todavía Estados Unidos afortunadamente no es Venezuela lo que pasa es que sí el Estado bueno, el sistema electoral más o menos eh el, no, hay estados en donde efectivamente el voto, el, el voto electrónico existe y el voto electrónico ya hemos visto que, en fin, lo tienes que controlar muy bien porque como no lo controles bien, oye, en Venezuela que es voto electrónico, al final la oposición ha utilizado bien lo que es, eh, eh, digamos, el, curación, el sistema ¿no? para conseguir unas actas que son las del propio voto electrónico y que le ha dado la victoria aquí lo que pasa es que el señor Trump y los suyos tendrán que estar igual de firmes y viendo que efectivamente en esos estados en los que existe el voto electrónico que bueno algunos dicen que es perfecto pero cuando el voto electrónico no se ha implantado prácticamente en un lugar del mundo solamente pues en Venezuela Brasil en algunos estados de Estados Unidos y poco más en Europa pues me parece que hay ahí en Estonia ¿no? cuando no se ha implantado es porque es controlable sí. y manipulable. Y además que no hay anonimato, porque usted si vota electrónicamente se sabe que ha votado y a quién ha votado se puede saber también. Perfectamente, porque las máquinas lo saben todo. Efectivamente. ¿Eh? El control, eh, ¿quién controla a quién y quién controla a, al gato que maneja esto la es, historia? Entonces, es. Eh, un, un proceso en el que hay interventores, hay apoderados, eh, estamos pendientes todos de la urna, vemos que se tacha el que ha puesto y va dentro de la urna y no se sabe a quién se atribuye el, el voto. Claro. Eso sí lo garantizo. Ahí hay anonimato. Ahí hay anonimato. Y después, si estamos, si, si cada uno de los representantes de la candidatura están pendientes y verifican que el voto se ha contado bien y que después podemos sumar todas las actas de todas las secciones electorales. Eso te ahí ese, ese sumatorio es el que luego hay que hacer bien. Claro. Porque yo creo que el del colegio, en el que hay efectivamente pues una diversidad de representantes, la suma se hace muy bien, ¿no? Claro. Y es, está muy claro. Pero después, cuando hay que sumar todos los colegios de todo el país, eh, esto hay que hacerlo bien también, ¿eh? Y tienen que hacerlo. Y tienen que ¿Y hacerlo. Querer hacerlo. Y deben hacerlo. Pero claro. ahí, ya, ahí ya sí que intervienen las máquinas. Exacto.